A mí me gustaría que todas y todos nos pusiéramos de pie para cantar el himno nacional de la República Dominicana. ¿Quién es el cantante ahí? Ese uno, dos, tres. Dice que ya nos valientes hacemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz sostendremos nuestro invicto glorioso perdón. Salve el pueblo intrépido y fuerte, a la guerra morir se lanzó. Cuando el médico reto de muerte sus cadenas jóvenes, yo quiero de entrada, se escucha ahí atrás. Primero, agradecer la presencia de todas y todos los que están en esta noche acompañándonos en esta conversación que yo sé que será de mucha utilidad para quienes vivimos en esta parte del mundo. Segundo, agradecerle a quienes administran y dirigen la iglesia de Santa Cruz por otra vez permitirnos usar sus salones para efectuar actividades políticas con la naturaleza de las actividades que estábamos nosotros y nosotras acostumbrados a realizar. Tercero, yo quiero agradecer la presencia de las compañeras y los compañeros de Patria para Todos, Movimiento Patria para Todos. Que con su gesto, pues, creo que muestra lo que es la naturaleza de su proyecto. Me gustaría como que me perdone los demás miembros de Patria para Todos, pero tengo que hacer un reconocimiento especial a Bélgica. A Bélgica. Porque Bélgica, sin ser de Alianza País, puso a Guanche en movimiento y bueno, no, una bandera no, hay que poner otra y eso. Muy buena esa actitud. Agradecer la presencia de Radamés Morales también, compañero que coordina. Y en Estados Unidos la fuerza de la revolución, la FR. Claro, yo quiero también agradecerle a Carla y a Zenaida Méndez, porque con su presencia y con su cámara, con su capacidad técnica, van a hacer posible que este evento quede para siempre. Pero también, miren,
¿cuándo fue el lío ya de las tres causales? ¿Te acuerdas cuando? Sí. Sí. Claro, claro, claro. Pero hace como cosa de 2 meses, algo así, o creo que 3, no sé, porque todavía estaba frío, un grupo de mujeres que nosotros en Alianza País no la conocíamos, al llamar me dijeron, miren señores, hay que hacer públicamente, hay que hacer una marcha. Qué bueno. A favor de las tres causales. En Alianza País discutimos sin darle muchas vueltas, porque la vaina de la izquierda es que le dan vueltas, demasiado vueltas a la cosa. Dijimos, mira, hay que darle para adelante. Nosotros vamos a acompañarla, no sabemos quiénes son. Pero lo que nos mueve es que la causa. Lo que nos mueve es la temática, si eso es justo o es injusto. Y como asumimos que eso es justo, dijimos, vamos a ir. Y yo creo que en los últimos meses, posiblemente, desde Alianza País, una de las actividades donde yo vi más compañeras y compañeros, pasando allí como ciudadana y ciudadana, y la articuladora de esa acción y del movimiento, más que la acción de ese día, también nos están aquí acompañando, y yo les quiero agradecer. A mí me encanta, ya sabes que Fidel Castro cumpleaños hoy. Igual si también. Ya me fumaste de curso. Y dice la compañera Bélgica que también. ¿Dónde está el que se llama Guanchi? Allá atrás. Que también Juan Villar, que es el coordinador de Alianza País, miembro de la Dirección Nacional, y en una notita que yo escribí esta mañana, señores, lo que les gusta es escribir. Escriban cuando uno se levanta, porque sale más fácil la cosa. Y yo decía con esa notita que yo tengo más de la mitad de mi vida, que mucho, ¿verdad? En términos de años, conociendo a Guanchi, más de la mitad de mi vida. Soportándolo. ¿Eh? No, conociéndolo. A él lo conocí primero que a la esposa mía, que a Sánchez. Entonces, Guanchi, que es un hombre muy militante, una persona dedicada, una persona solidaria también, cumple año hoy. Que son serios, ustedes saben esto, la política es seria, también eso es muy bueno. Pues yo asumo de que muchos y muchas hemos asumido la política, es como un gesto también de alegría y de felicidad, de convicción de alegría y de felicidad. Pues es muy bueno, pero yo le mencioné porque Fidel, lo primero, era porque no porque cumplía años, porque Fidel un día dijo, no se preocupen, yo voy a ser breve. Y duró 6 horas. 6 horas. Entonces yo voy a ser muy breve. Porque hoy nosotras y nosotros vinimos aquí a escuchar a una, diríamos, esa joya de la política dominicana. Nosotros venimos aquí a compartir, a conocer a un joven dominicano que se decidió asumir la política yendo en contra de la vida, yendo en contra de la corriente, que decidió asumir la política desde una perspectiva de servicio real a la gente, al pueblo, a lo excluido, a lo discriminado. Y por eso decidió asumir la política del espacio como Alianza País, que lo único que le tienen que ofrecer a la gente es el sueño, plato de una nueva sociedad y un espacio para luchar y para pelear. Y ese es José Horacio Rodríguez. Gracias.
Me parece que bueno, José Horacio es diputado de Alianza País por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, con una campaña de base, con una campaña de vinculación directa con la gente, resultó ser el más votado, ¿verdad? En el distrito. En la circunscripción. El más votado de los diputados electos. Yo creo que ese es un mensaje que nos dice a nosotros que tenemos todo el apellido en la sociedad dominicana. Es un mensaje que nos manda para decirnos de que hay que integrarse a la política, pero hacerlo con la buena política, como es el discurso, que fue el lema de alguna manera de la campaña del compañero José Horacio. José Horacio es miembro de la Comisión Política Nacional y la Dirección Nacional de Alianza País, y yo me siento muy contento y orgulloso de compartir militancia con él y de tenerlo hoy aquí en la comunidad dominicana. Bueno, muchísimas gracias por esa bienvenida que me han dado y que me hace sentir sumamente bien recibido y que he llegado a un lugar de familiaridad. Es la segunda ocasión en la que yo estoy aquí, no es mi primera vez, veo muchos rostros familiares. Hace 2 años y medio, ustedes recordarán, como en mayo del 2019, que tuvimos en este mismo salón donde fue, digamos, la antesala de la boda de nuestras organizaciones políticas que se unieron en una sola. Y tuvimos dando esos primeros pasos acá en Nueva York. Para mí, escuchar y cantar las notas de nuestro himno nacional acá es sumamente significativo y tiene un gran peso y un gran valor. Quiero aprovechar hoy para compartir con ustedes un poco de lo que ha sido mi experiencia, los aprendizajes que hemos tenido en este año, ya que cumplimos el próximo lunes, 16, se cumple el primer año de nuestra gestión como diputado. Y quiero aprovechar la ocasión para compartir un poco sobre los aprendizajes que hemos tenido, las metas, los desafíos que yo identifico, y hablar un poco sobre la situación del país en estos momentos. Pero yo quiero, así como Radamés se tomó la libertad de hacer algunas salutaciones particulares, yo quiero aprovechar y hacer un saludo especial a mi querido compañero Francisco Enríquez, que me alegro mucho de verlo. Francisco es de esos jóvenes valiosísimos que tiene Alianza País, que viviendo acá, cuando se aproximaban las elecciones, decidió asumir el reto de la aventura, el reto de asumir una candidatura, y participó como candidato a regidor en la circunscripción número uno con un buen resultado, que aunque no lo tenemos hoy como regidor, lamentablemente para la ciudad de Santo Domingo, yo estoy seguro que en un futuro lo veremos. Y fue parte de mi equipo de campaña. El trabajo de Francisco fue fundamental en la zona del INVI y de los kilómetros, sobre todo, que es una de las zonas más difíciles de la circunscripción 1. Así que yo siempre estaré agradecido con Francisco, y al verlo aquí quería hacer ese saludo especial. Bien, ha sido un gran desafío. Mi colega Pedro Martínez, yo sé que estuvo recientemente por acá, creo que la semana pasada, y nosotros los dos conformamos el bloque de diputados de Alianza País en un congreso, en una Cámara de Diputados que tiene 190 miembros. Y nosotros somos solo dos. O sea que prácticamente lo que tenemos es un 1% de la matrícula de la Cámara de Diputados. Pero aún así, yo creo que sí. Aún así, si hay, uno, cuando estábamos en ese proceso de competir, estábamos conscientes de que en las condiciones en las que competíamos, de salir exitoso en nuestra campaña, íbamos a estar en minoría. Y estábamos conscientes, incluso yo recuerdo que, como en su presentación Radamés decía, que fue un trabajo de base que se hizo, Francisco Eudy, que está aquí también acompañándonos, lo vivió de primera mano, encuentros todos los días en casa, donde personas podían reunir a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, hasta 5 personas, y reunían 15 mejor, pero hasta, yo recuerdo una que con 3 personas hicimos un encuentro ciudadano, y yo siempre hablaba sobre cuál era la importancia de tener un congreso más equilibrado, más diverso,
cuáles son las funciones del Congreso, porque mucha gente no la conoce, sobre todo la gente joven, y cuáles eran mis propuestas de trabajo como diputado durante la campaña. Y una pregunta que siempre me hacían, que nunca faltaba, era que cómo yo iba a lograr ninguna de mis propuestas si yo iba a estar en minoría, porque bueno, no era fácil, difícil predecir que Alianza País no tendría una mayoría en la Cámara de Diputados. Y todo, no había un encuentro que no me hicieran esa pregunta. ¿Cómo tú vas a lograr que se aprueben proyectos tuyos si tú vas a estar en minoría? Y yo me siento sumamente orgulloso porque yo creo que muy pocos diputados pueden decir que un proyecto de ley de su autoría ya fue aprobado y promulgado, y es la ley número 1 del año 2021, que es el proyecto de ley que elimina el matrimonio infantil en la República Dominicana y que fue redactado e introducido por nosotros. Y ese proyecto lo presentamos en septiembre del año pasado. Yo no tenía ni un mes como diputado. Es un proyecto original de nuestra autoría, y se logró conjugar las fuerzas necesarias. Entonces ahí, para decirle a todo el que entendía que no se podía hacer nada, demostrarle que sí se puede. Y eso es solamente un ejemplo de algo concreto que se logró y que se convirtió en ley, que fue promulgada y es, como le decía, la ley número 1 del año 2021. Pero hay muchísimo otro trabajo que se hace que no siempre se ve. De hecho, yo diría que lo que sale a luz pública a flote del trabajo dentro del Congreso Nacional es una ínfima parte del trabajo que se está realizando dentro de los interminables debates, discusiones, propuestas, negociaciones, cabildeos que se hacen y que no se ven, que se dan tras las puertas. Y por eso yo he descubierto, y lo sabía, pero lo puedo decir ahora de primera mano, la importancia de tener auténticos representantes del pueblo dentro del Congreso Nacional, que vayan con una agenda. Hay gente que dice, que si tienen una agenda, no. Yo le digo, lo malo es tener un congresista que no tiene una agenda, porque ¿a qué va entonces al Congreso? Lo importante, ahí mira la seña que están haciendo, lo importante es tener representantes que hagan política con contenido. Y yo creo que esa es la diferencia de Alianza País del resto de los partidos políticos en la República Dominicana. En Alianza País nosotros hacemos política con contenido. Por eso tú te encuentras, y lo veo todos los días en el Congreso, partidos que tienen mayorías, bancadas mayoritarias, pero a la hora de definir temas neurálgicos, votan cada quien como le vienen ganas. ¿Por qué? Porque no tienen una identificación con nada. Van a la política para ganar unas elecciones, para disfrutar el poder. Hacen política sin contenido. Y por eso, el compa Radamés hablaba de la buena política, que es la que nosotros hacemos desde Alianza País. Porque así yo me gusta definir la diferencia de esa mala política, que es sin contenido, que solamente va a los espacios de toma de decisiones sin saber a qué objetivo, simplemente para disfrutar del poder o para poderle dar la mayoría mecánica a su partido, que si está en el gobierno así se puede aprobar todos los temas y todos los préstamos y todos los contratos y todas las leyes que necesite, de manera mecánica, automática, sin estudiarla, sin revisarla, y sin hacer un estudio que permita definir la pertinencia o no de aprobar una ley. Entonces, por eso yo decía, he podido verificar, uno, necesitamos auténticos representantes, gente que vaya con ganas de trabajar, de aportar. Ojo, con esto, y como está quedando grabado, quiero hacer la aclaración, no quiere decir que no la haya. Hay personas que van con interés de trabajar y de aportar, pero no son la mayoría, y tan lejos de ser la mayoría. Hay muchas, y la conozco, y las he visto, y las he identificado, incluso en todos los partidos, pero están lejos de ser mayoría. Y nosotros tenemos por eso, y el reto que tiene Alianza País, y el trabajo que ustedes acá desde Nueva York y toda la zona noreste de los Estados Unidos, está en sus manos hacer ese trabajo, es el de construir una nueva mayoría política que hace falta en la República Dominicana, que haga buena política con contenido. ¿Y cuál es el contenido de la política en nuestra, a grandes rasgos? En primer lugar, el tema de la justicia. Nosotros creemos que la política tiene que trabajar para construir en la República Dominicana una justicia independiente, y que eso no dependa de la buena voluntad, que puede ser perenne, del presidente de turno,
sino que hay instituciones fuertes que nosotros hemos podido construir para que la política, la justicia funcione bien, siempre, para todas y para todos. Y eso nos va a permitir combatir los altos niveles de corrupción que empobrecen al pueblo dominicano. Ese es un punto principal del contenido político que nosotros trabajamos en Alianza País. Pero también el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, y eso va atado a la lucha por la justicia. Y nosotros en el bloque de Alianza País, uno de los propósitos que tenemos es fortalecer, y creo que mi última intervención, antes de que concluyera la legislatura, en el Pleno de los Diputados, iba en esa dirección, fortalecer desde el Congreso Nacional la capacidad de vigilar, supervisar, fiscalizar las ejecuciones presupuestarias de cada una de las instituciones del gobierno. Ese es un rol que el Congreso no ha asumido nunca. Y yo en mi último discurso que di en el Pleno era justamente pidiendo que así como se han aprobado más de 11 mil millones en préstamos, 11 mil millones de dólares en préstamos en este año de gobierno, que eso es más que lo que se habían aprobado durante 60 años de vida democrática, desde el derrocamiento de la dictadura hasta el año 2014, que el Congreso tiene que, no solamente aprobaron el préstamo, que dicho sea de paso, Alianza País no ha votado a favor de ninguno de los préstamos que han pasado este año por el Congreso. Nosotros hemos mantenido una actitud crítica hacia esa política de endeudamiento irresponsable. Pero también estamos exigiendo, y lo hemos pedido al presidente de la Cámara, y él se hizo eco de esa solicitud en la última, Edith Feble lo pasó, la respuesta que él dio, diciendo que sí, que esa propuesta era buena y que se iba a comenzar a implementar, de que cada comisión del Congreso Nacional tiene que vigilar luego la ejecución de esos préstamos. No basta con nosotros, se autorizó un préstamo para construir la presa de Manzanillo que va a ser el Ministerio de Obras Públicas. Y luego el Congreso no sabe si eso se hizo, si no se hizo, qué pasó con esa obra, con ese dinero, si fue suficiente el dinero, si faltó. O sea, ese seguimiento, ese trabajo de fiscalización es uno de los legados que nosotros estamos también trabajando para dejar como impronta dentro del Congreso Nacional y que también es parte de ese contenido que nos lleva a hacer política. Otro tema que es importantísimo para nosotros del contenido de la política que hacemos es el compromiso por la defensa y la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, la lucha contra el cambio climático que es real, cuya consecuencia estamos viendo alrededor de todo el mundo y que amenazan la vida en el planeta y la propia especie humana a mediano y largo plazo. Y nosotros, que somos de un país que es particularmente vulnerable a las consecuencias de ese cambio climático, nuestra condición de estado insular, de compartir una isla con un estado como Haití, con los niveles de vulnerabilidad, de inestabilidad, de pobreza que allá se vive, nos coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. De hecho, Naciones Unidas ha dicho que de todos los países del mundo, la República Dominicana está en la posición número 10 entre los países más vulnerables a las consecuencias del cambio climático. Y en esa lista también está Haití. ¿Y qué estamos nosotros haciendo como país? Y no solamente a nivel interno, porque el impacto que nosotros como país generamos a nivel macro y global para el calentamiento global quizás es mínimo, pero ¿qué estamos haciendo también a nivel de nuestra posición en el mundo? Un momento en que la República Dominicana forma parte del Consejo de Seguridad de la Nación Unida, donde ese es un tema fundamental. ¿Qué rol ha estado jugando la República Dominicana desde ahí? Además, para poderle exigir a las naciones del mundo, entre ellas, Estados Unidos, una de ellas, que mayor gases generan a la atmósfera, que aceleran el calentamiento global, que tomen medidas para nosotros podérselo exigir, pedir, solicitar en cada uno de los foros internacionales de los que formamos parte, tenemos que ser coherentes hacia adentro. Tenemos que ser coherentes y no lo hemos sido. No lo han sido los gobiernos del PLD. Y la ruta que marca durante este primer año de gobierno el Partido Revolucionario Moderno va por el mismo camino, lamentablemente. Con concesiones mineras, con firma de contratos para la explotación de nuevos minerales, sin ni siquiera tomar en cuenta la credibilidad de la empresa con quien se está contratando. En caso de nosotros denunciamos y nos opusimos en el Congreso,
Pedro y yo, a un contrato con una firma, con una compañía petrolera de acá, de los Estados Unidos, norteamericana, que tiene antecedentes de haber cometido derrames de petróleo en diferentes partes del mundo y que se ha demostrado que por prácticas negligentes. Y vamos nosotros a concederle esa concesión a una empresa con ese historial. Y lo contradictorio que es eso, en un país que apuesta al turismo como principal fuente, como principal actividad económica, y un gobierno que lo ha estado demostrando. ¿Y qué pasaría con el turismo en la República Dominicana si frente a las costas de Juan Dolio, de Boca Chica, de la ciudad de Santo Domingo y Valle Ibe, hubiera un derrame de petróleo a 5 kilómetros de las costas? Y vamos entonces nosotros a contratar una empresa que justamente ha tenido que salirse de países como Canadá y pagar multas millonarias en dólares por prácticas negligentes en esas operaciones petroleras. La compañía Apache. Entonces esas son cosas que fue una línea fuerte del gobierno para que eso se aprobara. Y nosotros dijimos, bueno, quizás no nos oponemos del todo a todo tipo de explotación. Tenemos también que, si eso sirve para nuestro desarrollo, estudiarlo, considerarlo, estudiar el impacto que eso va a generar. Pero con una empresa con ese antecedente, con el riesgo que eso significa para la República Dominicana, donde está concentrada la mayor población del país, en el Gran Santo Domingo, a 5 kilómetros de la costa, con el impacto que eso tiene, no solamente el posible derrame y explotación, la misma exploración en países donde se hace acarrea muertes para muchas especies marinas. Hay muchas especies marinas que con la simple actividad de exploración que conllevan el detonamiento subterráneo generan unas explosiones cuyos decibeles debajo del mar son tan altos que provoca la muerte de muchas especies marinas. En un momento también en el que el mundo está transicionando. El petróleo, los estudios ya indican que dentro de 30 años ya el petróleo no será lo que es hoy, lo que ha sido en los últimos 100 años. Porque aquí ustedes lo ven, yo en los días que he estado aquí cada vez veo más vehículos eléctricos. Y cada vez más las matrices y las fuentes de energía provienen de fuentes, fuentes renovables, alternativas de energía. Entonces, hacer una inversión, asumir estos riesgos para una industria que pronto entra en decadencia, con el impacto que se dice, bueno, pues entonces yo creo que un gobierno que tampoco está priorizando y alertando sobre el tema del calentamiento global y el cambio climático, y tampoco se está cuidando nuestros recursos naturales, defendiendo el medio ambiente, y eso es parte también del contenido de nuestra política. Otros temas de medio ambiente que hemos trabajado, como la lucha contra la instalación de una presa de cola en la zona de Peralvillo, donde nace el río Sama. Esa es una lucha que hemos estado acompañando con un diputado de la zona que se llama Román de Jesús, del PRM, y que ha sido un arduo defensor del ecosistema, de los ecosistemas en la zona de Peralvillo para proteger la producción de agua. Y otros más, nosotros hemos estado abogando por la ley que declara Loma Miranda Parque Nacional, que acaba de perimir, pero nos vamos a asegurar de que sea reintroducida a partir del lunes que comienza la nueva legislatura. Y muchos temas más. Otro de los temas que no puedo dejar de mencionar importante del contenido de la buena política y del contenido que Alianza País aporta a la política en República Dominicana es la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos, al final, en la Constitución está clarísimo. El Estado existe para garantizar la protección efectiva de los derechos de todas las personas. Entonces, el Estado existe para eso, así está en nuestra Constitución. Y nosotros no podemos apoyar, aceptar retrocesos en materia de derechos humanos en nuestro país. Todo lo contrario, trabajamos para impulsar avances en materia de derechos. Y por eso hemos asumido como bloque dentro del Congreso Nacional en la aprobación del Código Penal, la inclusión de las tres causales en el Código Penal. Y por eso también denunciamos el que ciertos sectores en último minuto, un código que ya existía, no fuimos nosotros que propusimos nada de eso, eso ya estaba en el código, y que recortaron todas las protecciones que tenía el código
para grupos minoritarios, específicamente en lo que tiene que ver con la discriminación. Y eso es algo que nosotros no fuimos los autores de eso. Eso estaba en el código propuesto. Lo que pasa es que cuando vinieron a recortarlo, sí gritamos y dijimos, no, espérense, eso no se puede eliminar. Eso se tiene que mantener. Y se suma como otra de las razones más para repudiar ese código que fue enviado al Senado. Y además, preocupante porque como lo hicieron, abre la puerta para permitir en nuestro país todo tipo de discriminación por cualquier motivo. Yo, una de las cosas que logré como miembro de la Comisión de Justicia, que se agregara al código cuando hablaba de discriminación, fue el tema de que en nuestro país, una de las principales razones de discriminación es la condición socioeconómica. En nuestro país la policía no trata igual a un muchacho de Capotillo que lo que trata a un joven de Naco o de Bellavista. Entonces, esa discriminación existe y es real en la República Dominicana. Y eso, el código fue en la comisión enriquecido. Y nosotros le agregamos el tema de la condición socioeconómica como un motivo de discriminación para que también esté tipificado. Y le agregamos en la comisión, eso fue a propuesta de otro diputado de La Romana, incluso el aspecto físico. Eso estaba ya, la edad, eso estaba. O sea, no quiere decir que no exista discriminación por edad, existe. Pero está protegido, el código lo contempla. Pero se agregó el aspecto físico, porque ahí se dijo, óyeme, aquí hay lugares donde a una persona si lleva afro, no le permiten quizá una oportunidad laboral. Y eso tiene que ver con el aspecto físico. Eso también quizá está relacionado con la raza, con origen étnico o algo así. Pero se agregó también. ¿Qué quiere decir? Que la actitud de la comisión fue enriquecer para tratar de no permitir que haya ninguna expresión de discriminación contra nadie por ninguna razón. Entonces, cuando va al pleno, lo que hizo fue recortarse. Pero entonces, se agregó un párrafo, que es lo que iba a decir, muy preocupante. Porque en abstracto, en sentido general, se dijo, en lo que se agregó, que no habría discriminación si la persona que discrimina lo hace basándose en requisitos institucionales o en objeción de conciencia ética, moral o religiosa. Entonces, lo que está diciendo es, tú puedes discriminar. Y eso no solamente, o sea, eso permitiría discriminación por cualquier tipo, por edad, por religión, por opinión política, por pertenecer a un movimiento sindical. O sea, con ese párrafo, yo puedo poner cualquier requisito o cualquier objeción por cualquier motivo y no sería discriminación ya. Es un absurdo lo que se hizo. Y yo creo que sería contrario a la Constitución, porque la Constitución consagra en el artículo 39 el principio de igualdad. Pero los derechos humanos para nosotros son amplios y son en sentido general. Y un tema que ya estamos trabajando, ahora mismo el Congreso está en receso y sucedió mientras estábamos en receso, pero estamos trabajando ahora para impulsar es, yo me imagino que ustedes habrán visto la noticia, y esto también tiene que ver con el tema de los derechos humanos, del hombre que estuvo preso durante 12 años. Y eso es una grave violación a los derechos humanos. Nadie puede ser privado de libertad, al menos que tenga una condena en su contra, después de haber agotado el debido proceso. Y eso se hizo violando todos los derechos posibles, la Constitución, el Código Procesal Penal, todo, el propio Código Penal y vigente. Y nosotros estamos preparándonos también para actuar en ese sentido. Y estamos trabajando con iniciativas que nos permitan identificar si existen en las cárceles de la República Dominicana más personas en esa situación y que puedan ser puestas en libertad de inmediato y reparado el daño a esas víctimas. Y eso forma parte también de los temas en materia de derechos humanos que forman parte del contenido de nuestro trabajo en Alianza País. Son muchos temas más, un tema neurálgico que estamos viviendo y que para nosotros también es importantísimo, es lo relativo a la seguridad social. Se está hablando de una reforma a la seguridad social, la ley que se aprobó en el año 2001. Bueno, se habla de que fue un paso de avance, pero han pasado 20 años y lo que hemos visto es que ni garantiza servicio universal a la salud, el reconocimiento de la salud como un derecho, sino que está limitado hasta una cobertura y a partir de ahí hasta donde tu bolsillo aguante pagarlo. Entonces no es un derecho, es una mercancía.
y el tema de las pensiones y las pensiones dignas. Y nosotros entendemos que ese debe ser el enfoque principal de esa reforma. ¿Cómo garantizamos pensiones dignas a todos los trabajadores dominicanos y no cómo le garantizamos un negocio a dueños de grupos financieros, de grandes grupos financieros que también son dueños de bancos y que tienen un negociazo con este sistema, pero que no le garantiza pensiones dignas y lo que el Estado debe asegurar es el bienestar de la gente, el derecho a la seguridad social, es una vejez digna al momento de uno retirarse. Y ese sistema no está pensado en eso. Ese sistema está pensado en garantizar lucro a grupos que ya son muy ricos y muy poderosos. Entonces, para eso también nos estamos formando y preparando. Hemos recibido, Pedro y yo, varios talleres porque hay que aprender. Identificamos el problema, cómo construimos la solución. Entonces, ese es un proceso también y hemos estado teniendo talleres y viendo experiencias en otros países de la región, como Uruguay, que tiene modelos interesantes que nosotros podríamos explorar para el país. Dicho eso, todo esto son temas que nos diferencian del espectro político en la República Dominicana. Quienes hacen política en Alianza País, quizás nunca vamos a estar de acuerdo en el 100% de las cosas que hacemos, pero compartimos una visión de país común y estos son temas que son importantes para todas y para todos nosotros. El reto por delante es crecer. El reto por delante es lo que yo decía, construir esa nueva mayoría política que haga política con contenido, no solamente siguiendo, que yo creo que esa es una de las debilidades de la política en República Dominicana. Los partidos que han construido mayoría se aglutinan alrededor de caudillos o alrededor de la posibilidad de alcanzar el poder para disfrutar de él. Por eso, cuando tú le preguntas, no, ninguno piensa lo mismo, ni saben qué defienden, ni saben qué defiende su partido y qué defienden ellos. La política está vacía, ellos simplemente siguen al caudillo. Yo estoy en este partido porque yo sigo a fulano, yo estoy en este partido porque yo sigo a fulano. Y yo creo que ese es el reto que tiene Alianza País por delante, con liderazgos de los que nos sentimos orgullosos, como el de Guillermo Moreno, que es un liderazgo ético, es un liderazgo que ha demostrado capacidad de trabajo, de construir fuerza, que es un liderazgo modelo en la República Dominicana, con liderazgos como el de Fidelio Despradel, como el de Minú Tavares Mirabal, del que también me siento orgullosísimo, pero que son referentes y que trabajan, pero que lo que nos une no es que somos simplemente seguidores de ellos. Lo que nos une son las ideas que compartimos con ellos y con ellas. Y esa es la diferencia de Alianza País como propuesta política del resto de los partidos del sistema. Y yo creo que la República Dominicana está ávida de esa buena política y una política con contenido. Y lo que tenemos que demostrarle es que se puede ganar. Nosotros tenemos que demostrarle que podemos construir músculo. Y ese es el reto por delante. La República Dominicana está viviendo ahora tiempos difíciles. Nosotros hoy, el partido hizo allá en la sede en Santo Domingo una rueda de prensa en la que fijamos nuestra posición sobre el actual gobierno. Es un gobierno que entendemos que de cambio, sí, puede exhibir cambio de gabinete, puede exhibir cambio de funcionarios, de ministros, pero es la misma política. Y lo estamos viendo y comprobando cada día. De hecho, yo lo veía desde el principito, yo decía, ven acá, dentro del Congreso, ellos simplemente lo que están es dándole continuidad a todo lo que se estaba haciendo y se venía haciendo. Y no lo escondían. Y yo le decía incluso a los del PLD, porque en espacios como el Congreso, uno, ¿verdad?, comparte con los de todos los partidos, a pesar de la diferencia que uno tiene, hay cierta, ¿verdad?, somos colegas y además nos necesitamos para construir y lograr objetivos unos con otros. Claro, siempre cuando esos objetivos vayan afines a nuestras ideas. Pero yo le decía, ustedes tienen una oportunidad de aprovecharse, porque ellos lo que están haciendo, todo lo que ustedes ya estaban haciendo, entonces ustedes pueden decir que lo que ustedes estaban haciendo estaba bien y no lo están aprovechando. Claro, el problema es que es un partido que dejó un lastre de corrupción inédito que nunca había habido en la República Dominicana y esa quizá, digamos, que es la principal diferencia. Así como uno identifica la sombra, uno tiene que reconocer las luces y yo creo que ahí está, en este primer año,
la principal luz de este gobierno, la fortaleza que se ha podido construir en el Ministerio Público y de el fortalecimiento de la justicia. Pero decía Inés Aispún en un artículo en el Diario Libre hace una semana que la lucha contra la corrupción no se mide por cómo comienza, sino por cómo termina. Entonces los casos han comenzado muy bien, hay que ver cómo terminan y que esas condenas en efecto lleguen. Y para eso tenemos que mantenernos vigilantes, vigilantes, activos, observando y empoderados. Tenemos que mantenernos siendo empoderados. Pero sí, en cada una de las diferentes áreas, eso es lo que identificamos, continuidad en la política de endeudamiento, continuidad en una de las críticas que se le hacía era las instituciones que duplicaban funciones, pero esas no se han estado eliminando, la mayoría, y algunas que se eliminan se crean otras que las sustituyen. Entonces, no es real, en eso tampoco ha habido cambio. Así en diferentes áreas, es un gobierno que nosotros entendemos que ha sido entregado a una élite empresarial y se ve en las designaciones de los diferentes ministerios. Y cuando eso se hace, ¿a favor de quién son las políticas? ¿A quiénes van a beneficiar? Estamos expectantes de una próxima reforma fiscal, que es uno de los retos que tiene este gobierno, y que era es una obligación que se marcó por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo desde el año 2012, y no se ha hecho. Y nosotros estamos vigilantes, porque ninguna reforma fiscal nosotros vamos a apoyar que cargue más a las clases medias y a las clases populares y al consumo. Nosotros tenemos que revisar las grandes exenciones tributarias y las grandes que normalmente son beneficiarias, los grupos económicos más poderosos son beneficiarios de grandes exenciones de impuestos. Entonces, mientras esos grupos tengan grandes exenciones, no pueden pedirle que a los pobres paguen más impuestos. Entonces, por eso, nosotros lo que hemos dicho es que solamente vamos a apoyar una reforma fiscal que sea progresiva, pero que no vamos a apoyar reforma fiscal regresiva. Regresiva que ni cargue más el consumo, que ni cargue más a las clases medias y trabajadoras, que ya de por sí van muy forzadas. Y eso es algo que tenemos clarísimo, pero eso es algo que, bueno, que está por verse, a quién va a beneficiar esa reforma fiscal. Esos son algunos de los retos que tiene el país por delante. Nosotros estamos también, así como somos críticos, lo hacemos también porque queremos que gobiernen bien. En la medida en que el PRM no resulte un fiasco, o sea, en la medida en que resulta haciendo buen gobierno, el país sale ganando. Y eso es lo que nosotros queremos porque amamos nuestro país. Pero yo creo que en la medida en que nosotros también hacemos una oposición responsable, una oposición crítica y propositiva, yo creo que le estamos ayudando a gobernar mejor. Porque le llamamos la atención de las cosas que no están haciendo bien para que se hagan mejor. Y por eso es la importancia de la oposición en las democracias. Y una oposición que haga contrapeso, una oposición genuina, que no se venda, como yo he visto en el Congreso, que muchas veces pasa. Y por eso yo creo que hace mucha falta más Alianza País, hace mucha falta más buena política. Y que nos involucremos, que participemos y que seamos capaces, eso toma tiempo, pero lo estamos haciendo, de construir esa nueva mayoría política que la República Dominicana necesita para avanzar hacia mejores puertos. Cualquier pregunta, no sé cuál es la dinámica ahora. Yo. Preferimos preguntas. Debo de expresar la satisfacción de tener al periodista, al diputado Horacio Rodríguez por acá, y sobre todo la visión que defiende en nombre de Alianza País en el pleno de allá de la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que es un modelo importante. Debo de expresar, aprovechar el espacio, la coyuntura, para decir que ya se va a inaugurar el primer año de que los diputados se pusieron la ñoña. Y yo no he visto la primera resolución a favor de la diáspora de Europa, Centroamérica, donde estemos. A pesar de que tenemos 7 representantes
Alianza País ha estado levantando una consigna, una lucha de la eliminación de los 10 dólares de carga que se nos cobra a nosotros, como si fuéramos extranjeros. No ha sido viable todavía. La pregunta, honorable diputado, ¿cuáles son los cuellos de botella que hay en contra de los dominicanos allá? ¿Qué es lo que hay que ir a invadir eso para que le entregue la atención a los dominicanos? Y me acuerdo que hace un año, ya el lunes, de que tembló cuando le pusieron la ñoña también a Luis, de los aplausos, porque somos los que más divisas aportamos, gran cosa, lleve río y una de Cotuí. Es resolución y que se nos resuelva problemas. Usted es una voz que tiene que representar a los dominicanos para nosotros sentirnos orgullosos. De lo contrario, me siento frustrado. Coger el barlito, el cuchifrito, el cuchifrito, el cuchifrito. Yo creo humildemente que es un error. ¿Por qué? Porque es corrupción cuando tú coges ese dinero y lo usas personalmente. Pero nosotros cogemos ese dinero, lo invertimos, se lo damos al país en obras, por ejemplo. Si en Guachupita hay una escuela que no tiene baño, y le hacemos el baño con ese dinero, y le financiamos ese asunto, hubiera sido un mejor provecho para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos devolviendo al país lo que hemos cogido. Le construimos un baño a esa escuela y lo denunciamos, el gobierno por hacer las cosas. ¿Para qué no pase con la mitad de Finlandia, que fue a la escuela con sus hijos? Se pone un restaurante de comida rápida y gastó 30 dólares en común. El error de ellos fue pagar a las protestas que el gobierno la siguió, a quienes fusilaron ahora por ese error. Entonces, creo yo, quiero su respuesta. Si no, digo, con coger ese dinero, haberlo juntado y haber hecho obra y denunciar. Mauro sobre ese dinero. No te acuerdas de mí. Pero yo me acuerdo de ti. Estreché tu mano en la yuca. Estreché tu mano en Naco. Estreché tu mano en Evaristo Morales. Estreché tu mano en Manganagua y en los restauradores. Te di seguimiento. Porque te vi como una excelente propuesta. Y mi voto fue plenamente por Alianza País. Tú ahora estás en el Congreso. Eres un honorable diputado. Diferente a muchos que hay allí, que el honorable no tiene ni una sola de las letras que componen ese calificador. Recogí estos datos. Los diputados reciben un sueldo de 175 mil pesos, gasto de representación 35 mil 500, 45 mil de dieta, y esto no incluye los viáticos, las comisiones y las secciones, además de que también tiene el beneficio de dos exoneraciones, yo no sé para qué, y además de eso, el barrio. Cuando Pedro Martínez estuvo aquí la última vez, yo toqué exactamente el mismo punto que voy a tocar, pero yo quiero hablar con el Horacio interno, el hombre secreto que tú llevas dentro de tu bolsa. Yo le mencionaba a Martínez que ustedes estaban en medio de una jauría de chacales y lobos hambrientos, porque con esos beneficios que acabo de mencionar, que tiene un diputado, cualquiera que quiera hacer un cambio socioeconómico en su vida va a aspirar a hacer eso. Y por eso nuestro Congreso está lleno de politiqueros sin propuesta. Decentemente tú te referiste a ellos como políticos. No son políticos. Un banquero no puede ser político. Un narcotraficante no puede ser político. Y un delincuente de barrio, que simplemente es popular, por la razón que sea, como el caso del Poli, allá por los frailes, ladrón de solares, invasor, está allá con usted. Es duro, es difícil. Ahora, yo quiero preguntarle a José Rodríguez,
No tienes que contestar. No, 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 no. Tú te lo puedes autorresponder en tu silencio. Pero ¿qué clase de catarsis haces tú cada vez que sales de una de esas secciones para seguir vivo y seguir mejorando? Aparte de todo, es un problema que me entorno, yo sé que la delincuencia, la vaina, todo es un problema, pero ahí hay un problema neurálgico. Y quiero ver si el Congreso puede arreglar eso. Lo primero es esos sueldos lujosos, que con un sueldo de eso se mantienen todas las aspirinas de los hospitales. O sea, que eso se puede arreglar. Aparte de eso, como decía el amigo, todo eso dádiva que le da el gobierno fundamentalmente a ese Congreso, como los barrilitos, cofrecitos, hasta 300 pesos para echar 3.000 para las habichuelas con dulce. O sea, todo ese tipo de cosas, yo creo que si el Congreso tiene fuerza para llevar un proyecto de ley que eso se mejore, porque hay gente que lo que gana ni es 12.000, y el mismo Banco Central ha dicho que la canasta familiar es 22, entonces que se mueran eso, no importa, aquellos que viven en la cúpula y toda la vaina. Excelente, gracias. Ventura. Gracias, ¿cómo tú estás? Yo tengo una pregunta, sencilla. Y viene del tema de las tres causales y el tema del Código Penal, que tú no dijiste cuál es el punto neurálgico, es mi gente, no es la gente gay. Y yo, como saben, que yo hablo así de los maricones y las mariconas dominicanas y dominicanas. Bueno, vayamos con los grandes. Y me gusta la gente como conservadora aquí, así que yo hablo. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta que enlace a la coyuntura política. El presidente Luis Abinader ha dicho que él es un presidente independiente, que él es un presidente que respeta los poderes. Inclusive, y lo voy a decir, una reunión de los LGBT con él y su esposa, dijo abiertamente, no, yo no puedo meterme en lo que pasa en el Congreso. Oímos la declaración de Raquel a los 3 o 4 días diciendo que escuchen a esos muchachos LGBT. Y después salió con una perorata en Twitter sobre el tema de que ella no habla de tres causales, que ella no está a favor de eso. ¿Cuál es la incidencia, porque verá, venimos a la política y en la política estamos, de Luis Abinader como presidente de la República, del Poder Ejecutivo, dentro del Congreso de la República, dentro del bloque mayoritario que él dirige? ¿Existe eso o no existe? Porque él dice que no, pero eso es que desmascararlo si eso existe. Primero, yo quiero hacer una pregunta, pero primero quiero hacer dos felicitaciones a José Horacio. Que primero te quiero felicitar por la disposición que tú has tenido para luchar contra, por estar del lado de la justicia, porque eres un diputado diferente al resto de los demás, pero yo te felicito. La segunda felicitación es por la lucha que tuviste incansable a favor de las tres causales. Yo como mujer te admiro, te respeto y estoy muy contenta de todo el trabajo que hiciste. Y la tercera es, ¿tú crees que puede tener alguna consecuencia política en negarse a Luis Abinader a no aprobar las tres causales? José González, el que para todos y todas. José González, bienvenido otra vez. Y agradecemos a los compañeros y compañeras de este país por invitarnos. Mi pregunta concreta es, tú eres un ejemplo vivo de que las jóvenes y las jóvenes podemos ocupar esas posiciones. ¿Qué tú sugieres para involucrar los y las jóvenes en el mismo político con contenido diferente? En términos reales, ¿cuáles son las probabilidades de que esa ley sea aprobada en la próxima legislatura? Hola, mi nombre es Gina Loigo, parte del Pueblo Fly Effect, aquí nos estamos movilizando por la tres causales y también en representación de RDS de todas aquí en la diáspora. O sea, si yo tengo una pregunta que compuesta. Lo primero es como que, ¿qué tal? Tú hablas que tú tienes un diálogo con las personas en el Congreso, pero yo quiero saber qué tan real es ese espacio para diálogo que tú tienes.
para movilizar en tema de los derechos humanos? ¿Y cómo nosotros desde la diáspora podemos movilizarnos para crear presión en esta lucha, específicamente de lo del Código Penal? Y lo último, si hay alguna manera que podríamos generar algún tipo de presión para los diputados de ultramar. Buenas noches, Alexandra Suel, también del movimiento Butterfly Effect. Tengo una pregunta, José Horacio, sobre el, la composición del Congreso. Yo sé que durante el, la campaña tú hablabas mucho de un sistema unicameral. Entonces, quiero saber por qué un sistema unicameral es tu posición y si hay como alguna discusión sobre eso en el Congreso, porque no he oído de nuevo que se ha hablado de eso. Y en esa misma vía, yo tengo una, como un love and hate relationship con los diputados de ultramar. No tengo una posición porque no entiendo cuál es la función. Entonces quiero saber qué opinas sobre los diputados de ultramar. Bueno, no me puedo. Bueno, vamos a comenzar así, atrás para adelante, con Alexandra. En primer lugar, el tema del Congreso unicameral, eso estaba así en mis propuestas de campaña, y no es una idea mía, eso se ha hecho en muchísimos países de América Latina, que tenían Congreso bicameral y han ido transicionando por un tema de mayor eficiencia, de reducción de gastos. Y algo que me ha sorprendido es, dentro del Congreso, que mucha gente más lo apoya. Yo me he sorprendido, sobre todo diputados, claro. Los senadores no creo que tanto. Pero me ha sorprendido ver diputados de diferentes corrientes que simpatizan con esa idea, de partidos tradicionales, viejos partidos. Yo pienso que eso responde a la realidad política de cada país. Yo entiendo perfectamente un Congreso bicameral en un país como este. O sea, esta es una nación que es la suma de muchas naciones. O sea, tú tienes 50 estados muy diferentes uno de otro, donde tú debes tratar de asegurar una cohesión como país a nivel nacional y federal, que ese sistema bicameral te ayuda en esa dirección. Porque tú tienes una cámara en la que están todos los estados representados en igualdad de condiciones, que es el Senado. Todos los estados tienen dos senadores. Y otra cámara que están representados según la población que tengan. Entonces tienen más peso estado como Nueva York, porque tienen mayor población, que estado como Delaware, que tiene una población bajita. Entonces ahí hay un equilibrio. Entonces ese equilibrio de que para que un proyecto pueda pasar, tiene que pasar por ese sedazo, yo entiendo porque ayuda a mantener la cohesión y la unidad nacional del país. Pero en la República Dominicana no hay ese riesgo. Porque nosotros, no importa dónde seamos, igual vamos a defender los intereses de Pernal. República Dominicana es un país de 48.000 kilómetros cuadrados, de apenas 10 millones de habitantes. Quizás República Dominicana equivale a un estado de Estados Unidos. Entonces, el origen de dónde viene ese modelo bicameral es de Inglaterra. Pero en Inglaterra, ¿por qué? Tú tenías dos cámaras. La cámara de los lores, que por eso se le llama cámara alta, porque tú ves que se llama alta y baja alta, porque la alta era la de los lores, lo que tenían sangre azul de la realeza, títulos nobiliarios. Y entonces después estaba la Cámara de los Comunes, que son los plebeyos del pueblo, el pueblo común, la gleba. Entonces, esa distinción no existe en países como el nuestro, porque nosotros no venimos de tradiciones con realeza, con monarquía, con noble, con títulos nobiliarios, duque y conde y esas cosas. Eso nosotros no lo tenemos. Entonces, fíjate que yo nunca uso ese término de cámara baja y cámara alta, porque está asociado a esa tradición inglesa en la que la alta era la de los lores de la realeza, y la baja, la clase baja, los comunes, los plebeyos. Entonces, nosotros, un senador no es más alto que un diputado para mí, ni viceversa. Todos somos ciudadanos en una república con igualdad de derechos, y entonces este sistema bicameral crea esta... lo que yo antes veía como un... No, siempre he cuestionado el valor añadido a la calidad de la democracia de tener un sistema bicameral en República Dominicana, y sí tiene un costo muy alto. Sin embargo, ya en el ejercicio legislativo, yo he visto del todo ciertos beneficios de tener ese sistema bicameral.
Por eso yo mismo no he insistido mucho con eso. No quiero decir, ojo, que cambié del todo de oposición. Pero sí he visto, por ejemplo, un ejemplo de este Código Penal. Este Código Penal, ahí al final en la Cámara lo aprobaron así, una serie de enmiendas que digerieron el Código, y eso ya hubiera sido en ley porque ya era la segunda lectura. Mientras que, como tenía que ir al Senado, entonces logramos armar el revolú y la revuelta de que eso se parara, se frenara y se durmiera, y ahora tiene que ser reintroducido de nuevo. Entonces, sí he visto que no es quizá del todo malo, porque permite que pueda reflexionarse, ponderarse y madurarse los proyectos. Quizás eso se podría compensar con una reforma en la que si tiene una sola cámara, obligue a una tercera lectura y entonces, o sea, se podrían buscar mecanismos para que lo que pasó con el código no pasara y ya fuera ley. Pero sí he visto desde dentro, y es válido, yo creo que uno en el camino ir reafirmando sus posiciones, que no es del todo negativo. Sí yo creo que como se eligen los senadores en la República Dominicana es muy antidemocrático. Y yo por eso sería partidario de que si vamos a mantener una cámara, un sistema bicameral, buscar otra forma de elección de los senadores. Por ejemplo, en Colombia, Colombia tiene dos cámaras, pero porque al final hay una dualidad, ambos representan territorio y población en República Dominicana. Entonces, ¿cuál es la diferencia de uno y otro? El Senado, al ser en demarcaciones uninominales, hacen que nada más los partidos mayoritarios y sobre todo el más grande tenga representación. Y hemos tenido casos, señores, en el 2010, hubo elecciones congresuales. En ese momento, el PLD tenía mayoría. Y el principal, el PRM no existía, 2010. El principal partido de oposición era el PRD. El PRD, a nivel nacional, como partido de oposición, sacó más del 40% de los votos. Como el 40% de los votos. Y no sacó un solo senador. Entonces, por eso es que yo digo que es antidemocrático. En la Cámara de Diputados eso no pasa. Porque la distribución se hace proporcional. Y tenía cerca del 40% de la representación. No exactamente igual, pero parecía, un aproximado. Pero es por eso que yo digo que... Y me dicen, ah, no, tú dices eso porque tú eres diputado y tú no eres senador. No, objetivamente. En la Cámara de Diputados eso no pasa. Por eso el Senado es más antidemocrático. En ese momento eso perjudicó al PRD. Pero en el pasado eso perjudicó también al PLD. Vámonos al 2002, Hipólito era presidente. Y hubo elecciones congresuales. El PRD tenía mayoría. El PLD sacó como un 35% de los votos. Eso es un tercio. Si tuviera un tercio de los senadores, fueran 10 senadores de 32, 10, 11, y nada más tenía un senador. Entonces, por eso yo digo que es antidemocrático, porque está sub o sobre representada la fuerza política, porque la elección se hace en demarcaciones uninominales. En la Cámara de Diputados, como se hacen demarcaciones plurinominales, hace que la distribución de los escaños sea proporcional al voto. Y así creo que lo hace más democrático. Con relación a lo de los diputados de ultramar, yo lo que quiero es como candidatearme para diputado de Tamar. ¡Qué bueno! Y someter la ley para eliminar la diputación. ¡Ah, no! Me sorprendiste porque no me esperaba eso. El compañero periodista habló mucho sobre el tema, Manuel Ruiz, del tema de cómo la comunidad dominicana en el exterior no se siente representada y que no se toman decisiones. Y en República, hay millones de dominicanos que viven fuera del territorio nacional. Millones. Entonces, bueno, hoy tuvimos esta tarde una reunión con Adriano Espaillat, el congresista, y nos decía que en el último censo que acaba de salir ahora, habla de que en territorio norteamericano hay 3 millones de dominicanos. Claro, entre primera y segunda generación. Pero más de 3 millones, eso es una población enorme y una población que aporta muchísimo. Y si el compañero Manuel siente que no hay ninguna medida y que se tomen representando esa diáspora, imagínate si no tuvieran esa representación, fuera todavía peor. Pero en fin, eso está en la Constitución, eso no requiere solamente modificar la ley, eso habría que modificar la Constitución, que es aún más complicado. Mira, yo no creo que per se sea negativo. Yo creo que esa comunidad tiene derecho. Aporta muchísimo y además nosotros como país yo creo que queremos que no se mantenga, que no se desconecte de la patria, de la madre patria que es la República Dominicana, mantener ese vínculo, y yo creo que esa representación puede ayudar a mantener y preservar ese vínculo y además a que lleven los temas de interés de esa comunidad que vive regada en el mundo, porque no nada más en Estados Unidos, y que lo lleve al seno del Congreso Nacional donde se toman las decisiones. Yo creo que puede funcionar bien.
evidentemente yo percibo un descontento de que no está funcionando bien. Hay algo que será nuevo. Yo creo que poder elegir directamente al representante ayuda a mejorar la calidad de la representación entre representante y representado. Y a partir del 2024, por primera vez, se supone que se va a abrir el voto preferencial. Lo que quiere decir que en vez de votar simplemente por el partido, aquí en el exterior se va a poder elegir directamente él o la candidata de su preferencia, directamente, y marcar su cara y cuenta a esa persona. Yo espero que eso ayude a que la gente, en vez de simplemente votar por el partido en automático, elija un candidato o una candidata que haya hecho el trabajo y que lo pueda implementar. Yo comparto mucho porque yo presido una comisión en la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Desarrollo Humano, y esa comisión está estudiando el proyecto de ley de referendo. La vicepresidenta de esa comisión es una diputada de aquí, Kenia Vidó. Entonces yo comparto mucho con ella y veo cómo ella, su trabajo legislativo, lo asume con mucha responsabilidad, por lo menos allá. Ya, se lo voy a decir. Yo, y si quieren luego les paso los contactos que tengo. Y de hecho, de los tres de aquí, ella es la que yo, con la que yo más contacto tengo. El otro no lo conozco, y a Silvia Iris sí la veo más, pero en comparación al otro. Pero con Kenia que tengo mayor relación de trabajo, y sí veo que ella dentro del Congreso asume con mucha responsabilidad. No siempre asiste a las sesiones, a sus comisiones, trata de hacer aportes, y eso me gusta mucho. Pero ojalá te decidas, Alexandra, participes, y que no sea para eliminarlo, sino que sea para cambiar la representación y que la comunidad aquí se sienta representada. Eso es lo que hace falta. Anímate, y Alianza País es el mejor espacio para tú usar como plataforma. Como en verdad comencé con la última, pero como mencioné a Manuel desde el principio, sí quiero decir, nosotros en Alianza País introducimos una resolución con el tema a la Cámara, con el tema de los $10, solicitándole a la Dirección General de Impuestos Internos que instale en los aeropuertos, en los diferentes aeropuertos de la República Dominicana, alguna estafeta donde la persona pueda ir y pedir el reembolso, allá estando en el aeropuerto físicamente. Que busque maneras de que eso sea efectivo, de facilitar el retorno de ese dinero que realmente se cobra injustamente. El espíritu de la resolución es buscar una alternativa. No es que esa necesariamente tenga que ser esa, pero que se le busquen alternativas, porque los dominicanos no pueden ser tratados como extranjeros. Ojo, ese tratamiento no es a los dominicanos que residen en el exterior. Yo que resido allá, también me hicieron ese cargo. Pero quienes se ven más afectados son quienes viven fuera, porque cada vez que tienen que ir a su propio país, se les reciben ese cargo. Nosotros introducimos esa resolución, está en estudio de comisión, aún no ha sido aprobada. Pero sí quiero decir que yo siento que está muy presente, no solamente en los diputados de ultramar, sino en general en todos los diputados, siente muy presente la comunidad dominicana en el exterior. Y pongo como ejemplo una comisión que yo presido, que ya dije que está estudiando la ley de referendo. Nosotros recibimos en esa comisión a la Junta Central Electoral para escuchar sus opiniones, porque si se va a hacer un referendo, la Junta es que lo tiene que organizar. Y la Junta, una de las críticas que hizo es que no era posible que se haga voto en el exterior para referendo. O sea, fue una integrante de la Junta Central Electoral a decir eso, que ellos entendían que eso era muy difícil técnicamente en términos de costos, y que eso iba a ser irrealizable, y que no se debía incluir a instalar mesas de votación para referendo en el exterior. Y yo creo que fue unánime la reacción de los diputados, no del exterior, de todos los diputados territoriales, de rechazo a esa posibilidad. Y nosotros dijimos, no, nosotros decidimos. Al final nosotros somos los que hacemos la ley, ustedes tienen que ejecutarla. Y bueno, y si hay que buscar los recursos, pues hay que buscarlo. Si es un problema de dinero, pues se busca el dinero, pero la democracia está por encima. Y el derecho que tiene cada dominicano y cada dominicana a expresar su parecer no puede ser coartado de que porque hace falta recursos o porque la Junta dice que es muy difícil. Entonces, ese es un ejemplo de que yo percibí de manera directa. A mí me sorprendió, porque yo pensé que quizá la Junta asumir esa posición, eso iba a generar debate. Y sin embargo, fue unánime la posición de todos los diputados, de todos los partidos, en ese tema de que los dominicanos en el exterior tienen derecho también a participar de los referendos.
Bueno, vamos a seguir así con Gina. Tú me preguntas sobre los espacios de discusión que hay dentro del Congreso, si son reales. Mira, sí, yo hago mucha vida al interno del Congreso. Yo sé que no todos los diputados son iguales, pero muchos, haciendo esa vida, muchos también hacen mucha vida dentro del Congreso. Y las discusiones y los debates no solamente se dan en las comisiones, se dan también en el comedor, mientras estamos comiendo, en los pasillos, incluso durante el transcurso de las sesiones, que son largas, y se dan discusiones de diferentes temas. Y en las mismas comisiones, ya en términos oficiales, también los temas suelen debatirse y discutirse. Suelen, digo. Porque puede ser que a veces pasen por... Pero sobre todo los temas controversiales sí se discuten. Otro tema es, ¿verdad?, que tan abierto tienen los oídos a escuchar una posición contraria. Pero yo soy testigo, por lo menos con el Código Penal, en la Comisión de Justicia, que nosotros debatimos muchísimo. Lo que pasa es que yo estaba en minoría, ¿entiendes? Entonces, pero de que hubo el espacio, yo me acuerdo una ocasión, y eso lo conecto con la pregunta de Tomás. Yo recuerdo una ocasión de esos debates, precisamente con el tema de las causales. Yo creo que ese fue una de mis días más difíciles en el Congreso. Estábamos en el Hotel Catalonia porque decidimos reunirnos ahí para no tener interrupciones, la Comisión de Justicia, ya para rendir el informe final. Y se dejó para final los temas más álgidos de discusión. Y entre eso estaba lo de las causales. Y cuando yo vi cómo esto venía como una aplanadora, y yo veía que como ya yo estaba todito en contra, ya ellos no querían ni siquiera dejarme defender mi posición. Eso me dio mucho coraje. Y yo, o sea, yo me planteé, yo dije, así sea que nadie me vote, pero yo estoy aquí haciendo esta propuesta. Y leí... Porque le dije, tengo el derecho de hacerlo, para eso fui elegido. Si no, me sentiría que estaría traicionando a mí y a toda la gente que me apoyó para llegar hasta aquí. Y porque hubo un diputado que dijo de pronto, no, ya ese tema se decidió que se iba a mandar una ley especial. Y como eso va por una ley especial, ya eso aquí no se va a discutir. Y dije, no, un momento. Yo como diputado puedo hacer cualquier propuesta a esta comisión decide si la coge o no. Y yo propuse en esa... le propuse el texto de las causales, estaba en el artículo 112 del código, y en esa votación Lila fue la única, Lila Alburquerque, que luego en el pleno no votó por las causales, pero en la comisión sí votó, o sea, me apoyó, levantó la mano y fue la única y me dejó solito. Y ese fue un día en el que yo hice catarsis. Por eso me acordé de Tomás, porque fue un día donde yo me vi enfrentado, me vi muy solo. Me vi enfrentado a este conservadurismo tan fuerte y fue difícil, o sea, fue como la primera vez que yo como que sentí esa soledad dentro del Congreso, que yo espero que cambie en los próximos años. Tú también preguntabas, Gina, sobre cómo generar presión con los diputados de ultramar. Pídenle una cita, pídenle una reunión, llámenlo, escríbanle. Las redes, los correos. Pero sí les quiero decir algo, como yo sé que ustedes son activistas de derechos humanos y defienden las causales, yo no sé, es que yo ni siquiera me sé el nombre del otro, pero por lo menos Kenia Vidó y Servia Iris, las dos han apoyado la causa. Norberto Rodríguez, sí. Ya. Pero Servia Iris y Kenia Vidó sí tienen su banderita verde en su curul. Servia Iris y Kenia Vidó. Y sobre todo Kenia Vidó ha sido muy apoyado mucho. La otra diputada de ultramar que también lo ha asumido como una bandera es de Europa. La de Europa. Lili Florentino también ha sido muy firme apoyando las causales. José, tú me preguntabas sobre la probabilidad de la aprobación de la ley de extinción de dominio. Mira, en principio ahí no había voluntad política de que sea aprobada. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que había sido aprobada en el Senado en la legislatura anterior a yo llegar al Congreso. Y entonces se había enviado a la Cámara. Y llegó a la Cámara cuando yo todavía no era diputado, cuando Camacho era el presidente de la Cámara de Diputados y todavía el PLD tenía mayoría. Llegó a la Cámara de Diputados.
La Constitución dice que cuando una Cámara aprueba una ley en dos lecturas, la otra Cámara que la recibe está obligada a colocarla en la agenda de la siguiente sesión. Y pasó la legislatura completa, ya mi primera legislatura como diputado, y nunca se colocó en agenda. Y yo, como vocero de Alianza País, miembro de la Comisión Coordinadora que decide la agenda, dije, miren, pero aquí hay una ley que si no la tenemos que poner en agenda porque si no va a perimir, que la ley de extinción de dominio, que es una ley importante que el país está esperando para combatir la corrupción. ¡Wow! Se pararon. Eso tiene problemas, eso no se puede aprobar. Y no se quiso poner en agenda. Pero eso fue una reunión de la Comisión Coordinadora. No se puso en agenda. El 27 de febrero perimió. Y fue reintroducida, no, por el Senado, por el senador Antonio Taveras. Esta vez se creó una comisión bicameral. Quiere decir que el informe que se rinda sirve tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. Y esta vez yo percibo más voluntad política de parte del gobierno de que sea aprobada. Ahora, yo no me atrevo a asegurar o garantizar nada. Porque ya yo he visto cosas que parecía que había la voluntad política y de repente se caen. Pero el hecho de que haya sido introducida y que yo he visto al propio presidente de la República decir, y ahí viene la pregunta de Davis, yo he visto al propio presidente de la República que está de acuerdo con la extinción de dominio, parecería que podría haber voluntad política que se apruebe. Y con esto le respondo a Davis. Si él quiere que se apruebe, se aprueba. Ahí no hay duda. O sea, yo lo he visto. Hay algo que el presidente de la República no quiera que se apruebe, no se convierte en ley nunca. Algo que el presidente de la República quiere que sea ley, se aprueba. Y rápido. Se aprueba rápido. No sería retroactiva. La ley no sería retroactiva. En el caso de la ley de extinción de dominio sería para aplicar de ahora en adelante. Igual que el Código Penal. Porque hay ahora gente diciendo en las redes que dicen que no quieren que apruebe el Código Penal porque así garantizan corrupción para la gente que robó antes. Es que ya ese código no lo aplica al que robó antes. Ese es el código que lo aplica al que cometa un delito o un crimen después que el código entre en vigencia, que sea promulgado. José. Esa ley, la prueba no retroactiva, quiere decir que todos los robados quedan limpios. No, tampoco es así. O sea, hay mecanismos también. Esta ley lo que pasa es que fortalece esos mecanismos y crea condiciones para que se facilite la devolución de los robados. Pero aún así se puede hacer, y de hecho se creó una comisión de abogados para tratar de lo que ya se ha robado, tratar de recuperarlo. Vamos a ver qué para eso. Pero esto simplemente crea mecanismos legales que incluso hay algún abogado que entiende que podría ser inconstitucional, que viola derechos de propiedad y no sé qué cosa. Eso hay que analizarlo bien. Yo mismo no lo he estudiado lo suficiente para poder decir que no es inconstitucional o que sí es inconstitucional. Ahora, de que una ley con la que simpatizo, evidentemente que sí. Pero hay que analizar eso bien y lo dice un abogado constitucionalista que yo respeto mucho, que aún he tenido diferencias políticas con él, en términos técnicos como constitucionalista, lo respeto mucho, que es Nacer Perdomo. Y entonces, por eso, o sea, yo puedo quizás terminar difiriendo con él, pero me siento a escucharlo y a analizar a ver si tiene la razón. Y ese análisis hay que hacerlo. Y José González también me preguntaba, ¿cómo? Sí, sí, yo tengo todas aquí, yo he ido tachando la que he respondido. Lo que pasa es que no he ido en orden, porque cuando se conectaba una con otra. ¿Sobre qué tú me sugieres que podemos hacer para que más jóvenes se involucren en política? Yo creo realmente que la creación de liderazgos jóvenes ayudan a motivar a más jóvenes a participar en política. Y yo lo viví con mi candidatura. O sea, mi candidatura fue asumida por los jóvenes allá. Y a mí me sorprendía, gente muy joven, más joven que yo. Digo, yo no soy tan joven ya. Sí, porque los jóvenes de 18, 19 años me dicen usted y no me ven, y no me tratan, no se identifican, no me ven como joven. Sin embargo, esos son los jóvenes. Y yo lo entiendo, porque cuando yo tenía 18, para mí alguien de 30 era un viejo. Ya uno cambia luego de perspectiva. Entonces, aquí todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Si ha pasado de alguna edad. Pero yo creo que eso ayuda mucho porque para conectar, para hablar su lenguaje, yo creo que la juventud se siente más identificada con liderazgos que ve más cercano. Y por eso tenemos que trabajar liderazgos jóvenes. Yo creo que eso va a permitir atraer más jóvenes. El uso de las redes sociales y de un contenido creativo en redes sociales ayuda también a conectar con jóvenes. Yo veo mi campaña y además, como hace mucha falta educar
y para empoderar y de forma creativa, haciendo video, material audiovisual, porque eso conecta con los jóvenes. Yo me sorprendo, cuando yo llegué al Congreso, a mí la gente me paraba y me decía, tú eres el candidato de mis hijos en la recta final de la campaña. Yo te conocí porque mis hijos me hablaron de ti. El día de las elecciones, que yo hice un recorrido por todos los centros de votación, me paraba mucha gente a decirme eso. Y para mí fue como de mucha satisfacción. Incluso ya juramentado como diputado, diputado que se me acercaron a decirme, mis hijos son fan tuyos, diputado de otro partido. Y que me pedían... y me pedían hacer una foto conmigo para mandársela a sus hijos. Pero yo lo que creo que eso es una política con contenido, porque no es nada más la política tradicional con una cancioncita y qué hay detrás que tú me estás proponiendo. No, es una política cargada de contenido, cargada de propuestas y con un lenguaje llano que permita comunicar con los jóvenes así, utilizando las redes sociales. Yo creo que eso es fundamental. Ojo, no quiero decir que los jóvenes no votarían por alguien que no sea joven, pero sí, yo creo que alguien que yo no me identifico para nada con él, ustedes lo saben, en términos políticos, pero sí yo creo que logró conectar con jóvenes y fue haciendo, utilizando muchas redes sociales allá en Santo Domingo, fue Hito Bisonó. Yo no comparto con él su ideología política, pero yo me sorprendía de que él estaba conectando con muchos jóvenes y yo creo que era usando las redes sociales. Y él no es un tipo joven, y ni sus ideas son jóvenes tampoco. Pero lo pongo como ejemplo de que yo creo que eso quizá es un plus para poder conectar con jóvenes, tener liderazgo con jóvenes, pero no quiere decir que una persona que no sea joven no pueda conectar también con jóvenes. Lo que hay que saber es adaptar el lenguaje y la comunicación a ese público. Rosa me preguntaba que si puede tener consecuencia política para Abinader no aprobar las causales. Yo creo que sí, que las tendría. Yo creo que él se estaría colocando como un presidente más conservador que sus antecesores. El propio Danilo observó el código porque no tenía las causales. Señores, Leonel, lo que pasa es que Leonel ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Pero en el 2006, Leonel devolvió el código al Congreso, no solamente por las causales, pero entre otros temas por las causales. En su decreto de observación del código, mencionaba el tema de las causales para la interrupción del embarazo. Entonces, Abinader no se puede colocar como un presidente más conservador que Danilo y que Leonel. Yo creo que le saldría costoso. Además de que yo siento que todos los partidos del sistema están apostando a capitalizar el voto conservador. Eso estaría dejando huérfano el voto más progresista. Y bueno, que lo haga, que Alianza País está aquí para captar ese voto progresista. Yo creo que sí, que tendría un costo y que quizá ellos no lo están midiendo lo suficiente. Davis, yo te contesté, yo, óyeme, Abinader decide quién es el presidente de la Cámara de Diputados. Abinader y el presidente de la Cámara de Diputados, si Abinader le dice algo, por ahí es que va. Y yo lo he visto de primera mano. Y mira, que respeto mucho el trabajo y él lo sabe y lo he dicho públicamente. Yo creo que, mira, por lo que yo conozco de la bancada del PRM, yo no veo a alguien con mejor habilidad y talento para manejar, para presidir la Cámara de Diputados que Pacheco. O sea, y yo mismo me sorprendo porque José Horacio hace un año jamás hubiera dicho eso, pero te digo lo que te decía, uno en el camino ve cosas que uno puede cambiar de posición y no quiere decir que uno se quede encuadrado. Yo me acuerdo que la primera vez yo decía, no, yo ni siquiera quiero votar por él para presidir la Cámara. Y luego de un año, en la bancada del PRM, a mí me da trabajo de ver a alguien con más habilidad que él para presidir la Cámara. Sin embargo, él es presidente porque Abinader dice, yo quiero que te sea el presidente, ¿entiendes? Entonces el partido lo postula y todos los demás van y lo validan. Incluyéndome, yo votaré por Pacheco el lunes. No habrá otro candidato, pero creo que lo que decía, que él tiene la mayor habilidad para manejar la Cámara que cualquier otro de su bancada, por lo menos del PRM. Y eso es una pose. Venir y decir, ¿de qué? No, yo dejo el Congreso en libertad. Se oye bonito porque es muy democrático, pero en la práctica no es así. Para las cosas que realmente te interesan, tú no lo dejas en libertad. Entonces, no seas muy hipócrita, ¿entiendes? Para las cosas que te interesan, tú no lo dejas en libertad. Entonces, para esto sí, no te interesa lo suficiente, entonces. Y Jorge Alvarado, ¿cuál es Jorge? ¿Usted? Víctor Guzmán, Jorge, allá. Sí, Jorge Alvarado me hablaba sobre el tema de los salarios lujosos. Y a mí, eso, yo entiendo que eso irrita a la población. Y quizá, si algo me caracteriza a mí es que yo soy sincero, aunque me salga que no simpaticen conmigo. Y esta posición quizá no es simpática. Yo creo que los legisladores deben tener buenos salarios.
y yo creo que los ministros deben tener buenos salarios. Yo creo que deben ser salarios competitivos. Ahora bien, eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo también que los salarios de República Dominicana son de miseria. Y eso es grave. Yo no sé cómo se mantiene. Es más, yo creo que si en República Dominicana hay estabilidad social con los bajos salarios que hay, es por todos los dominicanos que hay aquí mandándole dinero a su gente allá. Porque eso, yo creo que eso es lo que está subsidiando los salarios de la República Dominicana. Eso es lo que compensa, porque si no yo me pregunto, ¿cómo la gente puede vivir, como usted decía, con un salario de 12 mil pesos? Pero hay salarios menores de ahí todavía, allá en República Dominicana, mucho menores. Y yo creo que nosotros tenemos que llegar a un día en el que los salarios de los funcionarios públicos sean una proporción de veces del salario mínimo. Si los diputados no queremos aumentar nuestro salario, pues tenemos que aumentar el salario mínimo, porque pon tú, que un diputado gana, para decir un número, 10 veces un salario mínimo. ¿A ustedes quieren ganar más? Pues ustedes tienen que aumentar el salario mínimo. Así tú garantizas que la brecha de desigualdad no siga aumentando y que haya una correspondencia. Que si los de arriba van a ganar más, pues también los de abajo tienen que ganar más. ¿Entiendes? Porque yo creo en la lucha. Para mí ese es el principal problema de la República Dominicana, los altos niveles de pobreza y la gran desigualdad social que hay y la concentración de la riqueza arriba. Pero no voy a venir a decir que, no, que hay que bajar los salarios de los funcionarios. No, yo lo que creo que hay que subir los salarios bajitos que hay. Y hay algunos que pueden ser bajados, porque el gobernador del Banco Central no tiene que ganar como 2 millones de pesos. Pero el verdadero problema no está ahí. Yo creo que nosotros tenemos que trazar la ruta para que ningún salario mínimo sea menor a la canasta básica familiar. Esa es la ruta que hay que trazar. Entonces, ¿cómo logramos hacia allá? Bueno, ese es el camino que tenemos que construir. Y eso se construye por fase, porque no va a ser un día para otro. O sea, tú no puedes ir que mañana aumentar el salario mínimo y llevarlo para allá. No es sostenible, la economía no funciona así. Pero ¿cómo nos organizamos y nos planificamos para que en una ruta ese sea, el salario mínimo no pueda ser nunca inferior a la canasta básica familiar? Y eso es lo que hay que lograr. Ya estamos acabando. Yo sé que me he extendido mucho. Yo creo que... Víctor, que me hablaba sobre el tema de los fondos de asistencia social. Víctor Guzmán, diantre, usted era el segundo y me quedó de último, porque comencé atrás para adelante, pero adelanté alguno. Alianza País ha tenido una política siempre de rechazo a la utilización de esos fondos. Yo mismo, en términos particulares, incluso antes de pertenecer a Alianza País, siempre me ha parecido que esos fondos constituyen una distorsión de la democracia. ¿Por qué? Porque crean una situación de privilegio a los actuales incumbentes, que usan dinero público para hacer clientelismo político. Al momento de reelegirse, tienen 4 años con dinero público y del Estado, regalando, dando, ofreciendo, y entonces tienen allanado su camino hacia la reelección. Entonces, por eso yo digo que es antidemocrático. Pero yo entiendo que también hay una realidad que nosotros no podemos ignorar en el país. Hay una realidad cultural, política, que... a la cual uno tiene que dar respuesta. Lo que pasa es que la solución que se le ha buscado a esa realidad de alguna manera desvirtúa el propósito. Pero esta tarde, hablando con el congresista Adriano Espaillat, incluso nos decía que incluso aquí en Estados Unidos también tienen unos fondos parecidos. Y yo no sé, hay que crear los mecanismos, hay que ser creativos. Pero sí quiero decir algo, en la Cámara de Diputados no hay fondos que los diputados administren para hacer asistencia social. Es verdad que eso se eliminó. Eso se modificó y se convirtió en una ayuda que la Cámara hace directamente a solicitud del diputado. Entonces, el diputado puede hacer, pero nosotros, en coherencia con nuestra práctica política, renunciamos a eso. Pero lo que hay es que el diputado puede disponer de 100 mil pesos mensuales para ayudas a personas, pero el diputado no recibe esos fondos ni lo administra. La Cámara hace el cheque directamente a la persona beneficiaria de la ayuda. Entonces, se supone que se puede ayudar a una persona con discapacidad, una madre soltera, un estudiante, un envejeciente. El diputado hace la solicitud, la Cámara eroga los fondos. Pero eso se usa para prácticas clientelares, no necesariamente quizá para quien lo necesite, sino para quien me ayude en la campaña. Entonces, ahí está de nuevo el juego. Y nosotros, yo creo que algo importante es la coherencia de nuestra práctica política con nuestro discurso. Y si nosotros siempre hemos rechazado eso, no podemos ahora encontrarle la parte buena a eso y utilizarlo. Pero sí, yo mismo a veces me lo he cuestionado porque los demás diputados de mi circunscripción lo utilizan y yo he tenido que a veces recibir solicitudes de ayuda que me gustaría darle respuesta
y que no puedo. Entonces yo digo, Mierkina, si yo pudiera utilizar eso. Pero después pienso, Mierkina, ¿qué diría de mí un Marino Zapeta, de Alta Gracia Salazar, si yo uso eso? Entonces, que me han apoyado a lo largo de mi carrera política. Entonces digo, no, espérate, yo tengo que mantener la coherencia. Pero es difícil y lo reconozco. Y Tomás, que me preguntaba del joseazo interno de adentro, ese conflicto como ser humano, una vez lo ve presente. De decir, Mierkina, pero con esto yo pudiera hacer tal cosa. Bueno, pero yo he dicho toda mi vida que esto está mal. Entonces, dentro de uno, esos son dilemas que uno vive. Pero hasta ahora sí nos hemos mantenido coherentes con la práctica, con el discurso. Y lo que entendemos es que hay que buscar mecanismos, no sé, creativos, de poder remitir esos casos a instituciones que sí están llamadas a dar respuesta a esas necesidades. Y no que sea el Congreso directamente que los haga. Yo creo que por ahí está la solución a ese problema. Mi nombre es José Vázquez, soy... Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Hay que organizarse, hay que empoderarse, hay que pelearle, exigir. Y el boicot se lo tiene que hacer la gente, claro, que decida. Comprar cualquier, todo lo, llenar todos los otros vuelos y dejarlo vacío, porque es, o sea, es grave. Y, pero yo me pregunto, allá yo pienso que hay una institución que se llama Proconsumidor, que es la que regula los derechos de los clientes de ese tipo de empresa. No sé si aquí hay un equivalente. Y no sé dónde tiene esa empresa su sede para poder pedir que Proconsumidor sancione o obligue a la empresa a reparar a los clientes que se han visto afectados por esa situación. Pero si fuera una empresa dominicana, yo diría, vamos a visitar a la directora de Proconsumidor para que se active, porque allá todos los negocios le tienen miedo a Proconsumidor porque le puede poner multas, le puede poner sanciones. Pero yo no sé qué es desde República Dominicana si se puede sancionar una empresa que no es dominicana. Entonces eso es lo que hay que determinar, por eso yo creo que aquí es que hay que... De todas, bueno, miren, ok, ya está la respuesta. Yo pienso que lo que dije al principio, que nosotros teníamos una estrella desde el punto de vista político, una joya en el escenario político de la República Dominicana, yo creo que se acaba realmente de confirmar con lo que ustedes escucharon de José Horacio Rodríguez. Ojalá que podamos continuar en comunicación, que podamos continuarnos viendo para ver si es posible que este sueño tan grande y tan pesado podamos distribuirlo en muchas personas más como las que están aquí presentes. Buenas noches, vamos a comer un toque.